segundo lugar, agradecer la invitación de Margarita Wisowska, de la Universidad de Rosario, de poder estar aquí hoy con vosotros, compartiendo este momento también importante de vuestro percurso en el tema del acceso abierto, que no está empezando hoy, ni ha empezado el año pasado con vuestra política, que es el marco. Pero la Universidad de Rosario ha participado desde hace muchos años en estos debates, en estos temas, en la reivindicación, en COAR, en la red. Así que es siempre un placer estar aquí con amigos, con instituciones que comparten con nosotros esta visión de un nuevo sistema de comunicación científica más abierto, más eficiente y más próximo de los intereses de las universidades. Mi presentación de hoy, yo voy a hablar un poco de acceso abierto y de ciencia abierta, porque eso es algo que para mí ahora mismo lo estoy repitiendo muchas veces. El acceso abierto y la ciencia abierta no son fines en sí mismos, son medios para tener una mejor ciencia, una mejor investigación y una mejor sociedad. Y el tema, todo este tema, es muy importante que lo entendamos no como un fin, pero como un medio para tener mejor investigación, mejores universidades, mejores sociedades. Así que voy a empezaré por hablar un poco, de hacer una breve introducción al acceso abierto y a la ciencia abierta. Después hablaré un poco de dónde estamos hoy en este tema y para el final hablaré un poco de nuestra experiencia también con la política de acceso abierto de la Universidad de Miño y también con el trabajo y ahora el futuro que estamos haciendo en COBAR, y terminaré con unas consideraciones finales. Bueno, empezando por el principio, pienso que es claro para todos lo que es acceso abierto. Cuando estamos hablando de acceso abierto o open access, y probablemente yo voy a utilizar los dos términos durante mi presentación, estamos hablando de la disponibilidad gratuita en la internet de la literatura académica o científica, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, etcétera, con posibilidad de enlazar los textos de todos esos documentos. Esta es como una adaptación de la primera declaración sobre el acceso abierto, la declaración que ha hecho la definición de acceso abierto, que ha sido la declaración de Budapest. Así que cuando hablamos de acceso abierto, estamos hablando de toda la literatura que es producida sin cualquier intención de pago y que sus autores tienen todo el interés que sea más ampliamente conocida. Pero el acceso abierto es solamente una parte de un tema mucho mayor, que para mí es como una expresión paraguas, que es ciencia abierta. Y cuando hablamos de ciencia abierta, estamos hablando de diferentes componentes. Desde luego, claro, de acceso abierto a las publicaciones, pero también de acceso abierto a los datos de investigación, de métodos de investigación abierta, de participación de los ciudadanos en los procesos de investigación. Además, por ejemplo, en la recogida de datos o en el análisis de datos. Y hay hoy muchos proyectos muy interesantes y muy importantes con la participación de ciudadanos. Así que cuando hablamos de ciencia abierta, es de hecho una expresión paraguas donde están muchas cosas. Pero están dos cosas: no hay ciencia abierta sin abertura de los resultados. Y es por eso que el acceso abierto es muy importante. No hay ciencia abierta sin resultados abiertos, sin publicaciones abiertas y sin datos abiertos. Pero, de nuevo, también no hay ciencia abierta si la ciencia también no es abierta en los métodos de investigación, en los procesos, en las herramientas y también en las infraestructuras. Ese es todo el tema de la ciencia abierta. Y además, que cómo se puede concretizar el acceso abierto, de nuevo, eso ha sido definido
hacia 15 años atrás en Budapest. Se han definido dos rutas o dos vías principales, la llamada Vía Dorada y la Vía Verde. La Vía Dorada es de publicar los artículos en revistas de acceso abierto que no cobran, que no ponen barreras al acceso a los artículos que ahí se publican. Y ahora mismo el número de esas revistas ha crecido muchísimo y en la principal fuente de información sobre estas revistas, que es un directorio que probablemente muchos de vosotros ya conocen, el directorio DOAJ, Directory of Open Access Journals, ahora mismo se están listando más de 9.300 publicaciones, que es más o menos un tercio de todas las publicaciones de las revistas científicas que se publican hoy en día en el mundo. Pero hay, en Budapest se ha definido también una otra vía para el acceso abierto, que es de depositar los artículos que se publican independientemente de las revistas de donde se publican, incluyendo las revistas que siguen siendo de pago o de suscripción, de depositar una copia de los artículos en repositorios de acceso abierto. Y hoy en día existen también más de 3.200 repositorios de acceso abierto listados en la principal en el principal directorio de acceso abierto, que es el directorio OpenDOAR, donde se pueden ver todos estos datos. Y así, estas son las dos maneras de se concretizar el acceso abierto. Pero quizás es importante, de nuevo, a volver un poco atrás y nos preguntarnos por qué es útil, por qué es necesario, por qué es bueno el acceso abierto. Porque yo siempre digo que porque el acceso abierto es el modo natural y normal de funcionamiento de la ciencia, porque el acceso abierto es el modo de garantizar de la mejor manera el progreso y la eficiencia de la investigación científica. Y hoy nosotros todos estamos viviendo en los últimos 60 años y cuando vemos el sistema de comunicación científica como es hoy, pero no ha sido siempre así. Si miramos desde un perspectivo histórico, este sistema de comunicación científica que pone barreras entre las publicaciones y sus potenciales lectores es un fenómeno anormal en la historia de la comunicación científica, porque en la historia de la comunicación científica lo que es normal es se intentar comunicar el máximo posible los resultados de la investigación. Y así, de nuevo, es necesario pensar que la ciencia es normal, es cumulativa, se basa en el conocimiento anterior, y eso era reconocido desde hacía muchos siglos. Escribió un autor muy, muy interesante de la Edad Media esta imagen de que nosotros hoy conocemos más y vemos más lejos, no porque seamos más inteligentes, pero porque estamos construyendo nuestro conocimiento sobre el conocimiento que se ha acumulado. Y esta imagen es de que esta idea de que vemos más lejos porque estamos sobre las espaldas de gigantes, porque estamos sobre el conocimiento anterior, es verdad para la ciencia normal, pero también es verdad, y lo he reconocido, para la ciencia revolucionaria, para los genios, para los cambios de paradigma. Y eso es lo que escribía Newton en el siglo XVII a uno de sus colegas, y reconociendo eso mismo, que si él ha hecho progreso, ha sido porque, por ejemplo, se estaba baseando también en algunos de los trabajos que Descartes había hecho en prioridad. Así que esto es la ciencia normal. Y hoy tenemos también, separamos para pensar un poco, hoy tenemos también con frecuencia la prueba de que la ciencia normal, el modo normal del progreso científico, es la apertura. Cuando tenemos
lo que yo también hablo, eso y ahora solo un slide que no voy a comentar mucho, es un reporte que recomiendo la lectura, Science as an Open Enterprise, es un reporte de la Royal Society del Reino Unido, muy importante, sobre todo este tema de la ciencia abierta, de las publicaciones, de los datos, y que se concluye también que esto, lo progreso está muy dependiente de la apertura, pero hoy en día esto también se comprueba de otras maneras, de que la ciencia abierta es la manera de tornar la ciencia más eficiente, más transparente, más confiable y también reproductiva. Y todos estos termos aquí son importantes. Eficiencia, transparencia, confianza y reproductibilidad, que es algo que es muy necesario en la ciencia hoy, porque, por ejemplo, hoy hay muchos reportes que muchas de las publicaciones de los resultados científicos no son reproductibles. Y eso es decir que no es buena ciencia, porque la buena ciencia tiene que ser reproductible. Si digo que hizo este experimento con este resultado, otro científico en otra parte del mundo debe poder replicar ese experimento y obtener el mismo resultado. Ese es un fundamento de la ciencia. Pero como estaba comentando, hoy tenemos también frecuentemente la prueba de que la abertura es el modo de la eficiencia. Cuando tenemos una emergencia. Solo voy a recordar una de las últimas que ha pasado con el Zika, que Lancet ha abierto, que Oxford University Press ha abierto, que Science ha abierto, que la Organización Mundial de la Salud ha abierto, y han dicho todas las publicaciones de los datos se van a poner en abierto, se van a intentar publicar más rápido, se hace casi una vía expreso para publicar artículos sobre Zika, baseado porque se reconoció que esa era la manera de garantizar un progreso más rápido a enfrentar este problema. Esta, de nuevo, la abertura es el modo de la eficiencia en la ciencia. Pero eso también es verdad en muchas otras áreas y en la ciencia normal. Por ejemplo, esto ya es una noticia que ya tiene 6 o 7 años. Por ejemplo, de donde se está haciendo desde hace 10 años en la investigación de Alzheimer. Varios grupos de investigación internacional empezaron a abrir, por ejemplo, a abrir sus publicaciones y sus datos y a compartir sus publicaciones y sus datos, y eso ha resultado en un progreso científico más rápido. Así que, por las buenas razones, por las razones de la eficiencia, es importante que la ciencia sea abierta. Pero también para corregir los problemas, para, por ejemplo, validar o corregir resultados. Esto quizás no es muy significativo aquí, pero es en Europa. Ha habido un artículo de 2009 diciendo que todos los países que tenían una deuda pública por encima del 110% no podrían tener crecimiento económico y que serían necesarias políticas de austeridad. Y eso es que ha vaciado todas las decisiones políticas del FMI, de los gobiernos europeos, desde ese periodo. Acontece que en 2013, un estudiante de doctorado, la cosa buena es que Oxford, el autor del artículo inicial, ha publicado en abierto su Excel, donde tenía todos los datos y la forma como ha llegado a ese resultado. Acontece que un estudiante de doctorado en 2013 ha ido a mirar el Excel de Oxford, donde está ese paper que todas las políticas de FMI, etcétera, citaban como hay que reducir la deuda de los países por debajo del 10%, cueste lo que cueste. Y lo que ha ocurrido es que el estudiante de doctorado ha percibido que no había, los datos estaban todos correctos, pero había un error en los filtros. Se nos estaban utilizando todos los datos en los resultados. Así que los resultados serían diferentes cuando se mira, los resultados serían diferentes. Y eso, por ejemplo, y son diferentes, que no es verdad que todos los países con una deuda superior al 110% no pueden tener crecimiento económico. Así que, pero eso solo es posible de ser corregido
porque los datos estaban en abierto. Si no, si yo simplemente escribo un artículo diciendo esto y diciendo que tengo los datos y nadie lo puede comprobar, eso es, no es, de nuevo, no es buena ciencia. Es como, puede ser una religión, es una creencia, yo acredito en eso, pero en la ciencia hay además que acreditar, hay que comprobar y que testar. Y también, además de corregir, también de combatir la fraude, porque en la presión que hoy existe en la comunidad científica para el publish or perish, hay una presión para malas prácticas, para artículos que plagian, para artículos que plagian, para artículos que utilizan métodos errados o para artículos que utilizan datos errados. Y por ejemplo, hay también, no tenemos tiempo de hablar mucho de eso aquí, pero están aumentando el número de retracciones de artículos que se publican y que después se retiran porque se descubre que hay un problema con el artículo. Y por ejemplo, y también, además, son una nota de, aún no lo he podido leer, pero ha visto hace un par de semanas que había un artículo que decía que había alguna correlación correlación positiva entre el factor de impacto y la tasa de retracción. Así que, contrariamente a lo que podemos pensar, las retracciones son mayores en las revistas de impacto, que teóricamente tenían que tener mayor calidad en el proceso de peer review, etcétera, pero eso parece que no está ocurriendo, por lo menos ocurriendo tan bien como debería. Y así que, de nuevo, si los datos están en abierto, si las publicaciones están en abierto, ellas pueden ser escrutinadas por más gente. Y, por ejemplo, no estoy seguro que el número, que probablemente el número de extracciones está aumentando por dos razones, por una mala razón y por una buena razón. La mala razón es que la gente hoy está más presionada y probablemente hay más gente que está haciendo malas prácticas. Eso es la mala razón. Pero también es verdad que probablemente se están descubriendo más malas prácticas hoy de lo que se descubrían hace 10 o 20 años atrás, que las había también, pero como los artículos no estaban en abierto, los datos no estaban en abierto, era mucho más difícil descubrir estas malas prácticas. Así que aquí también probablemente hay este aumento del número de retracciones, tiene buenas y malas razones. Pero además de este efecto en el sistema de comunicación científica, este efecto de, por un lado, aumentar la eficiencia, la transparencia, la reproducibilidad de los resultados científicos, la abertura de las publicaciones y de los datos permite también maximizar la innovación y el impacto y el retorno social y económico de la inversión que se hace en ciencia. Por ejemplo, ha comentado el hecho que probablemente podemos enfrentar mejor el Zika y otras grandes pandemias cuando tenemos los resultados en abierto. Podemos añadir más valor a nuestras economías y tener probablemente empresas más innovadoras si las empresas y los ciudadanos pueden acceder a los resultados de la investigación de una manera más abierta. Por ejemplo, en 2010 se ha hecho un estudio en Dinamarca sobre el acceso de las empresas de Dinamarca a la información científica, y se ha concluido que 3/4 de esas empresas decían que tenían problemas en acceder a todas las publicaciones que necesitaban, que serían útiles, sobre todo las empresas de áreas tecnológicas y de innovación de punta, y que eso tenía un coste económico muy importante para las empresas, pero también para la economía del país. Y así que, de nuevo, el acceso abierto es importante para la ciencia, pero también es importante para la sociedad. Y donde estamos hoy, hemos hecho un progreso fenomenal en los... Yo estoy hablando sobre esto, trabajando en esto desde hacia casi 14 años o 14 años, y para mí hemos estado, si miro en una perspectiva, estamos marchando muy, muy, muy lentamente,
Pero si lo miro de una otra perspectiva, hemos hecho un progreso notable. Y por ejemplo, en la última década o en los últimos 13 años, hemos pasado de menos de 200 repositorios para más de 3.200, de menos de 500 revistas de acceso abierto para más de 9.300. Tenemos mucho más políticas de acceso abierto, como la política que ahora mismo Margarita Lisowska ha presentado aquí de la Universidad de Rosario y a muchas otras instituciones en todo el mundo, de universidades, agencias de financiación que están definiendo sus políticas. Así que eso, esta evolución en estos tres temas ha sido muy importante, y también la evolución del número de documentos en repositorios. Y por ejemplo, aquí se mira que donde se están concentrando la mayoría de las políticas de acceso abierto, que son en Europa y en Estados Unidos, pero se están teniendo políticas de acceso abierto por todo el mundo. Aquí siguen en América Latina, y como Margarita también ha comentado, por ejemplo, pienso que la Universidad de Rosario es la primera universidad de Colombia a tener una política de acceso abierto. Y aquí, como pueden ver, en el continente existen poco más. Ahora mismo serán 37, porque pienso que cuando estos datos han sido recogidos en mayo del año pasado, pienso que aquí, en los 36 que están aquí, aún no está Rosario. Así que serán por lo menos 37, lo tengo porque esto es generado automáticamente de Howard Map. Así que pienso que lo puedo generar un nuevo slide con el número. Se lo han, además una nota para práctica, se lo han registrado la vuestra política en Howard Map. Si no lo han hecho aún, lo hagan para que lo pueda tener 37 políticas en la próxima vez que voy a presentar este slide. Y la mayoría de esas políticas de acceso abierto son políticas de acceso abierto verdes, a decir que lo que se pide es que se deposite todas las publicaciones en los repositorios. Sin embargo, de muchas políticas también incluyen soporte a acceso abierto dorado, a publicación de revistas de acceso abierto, al pagamiento de tasas de publicación, etcétera. Pero lo que es más común a todas las políticas es el mandato para el archivo de los artículos en un repositorio, y además después puede haber otros requisitos otros ítems de la política, como el apoyo a la publicación en acceso abierto dorado, el apoyo al pagamiento de tasas de publicación, etc. Y eso está ocurriendo por todo el mundo, y no hemos visto, por ejemplo, la Academia de Ciencias China hacerlo, los principales institutos de financiación de Australia, Argentina, que ha tenido una ley nacional hace 5 años, en México. Si vamos a las grandes reuniones del Global Research Council, desde por lo menos 2013, el tema del acceso abierto está en la pauta desde hace ese tiempo. Y en Europa, de donde vengo, el acceso abierto es el default, es obligatorio para todas las publicaciones de Horizonte 2020 que reciban financiación de Horizonte 2020. Tiene que estar disponibles en acceso abierto a través del depósito en un repositorio que después sea colectado por OpenAir, que es la infraestructura europea de repositorios. Y en los contratos de financiación, este Grant Agreement, hay dos cláusulas: la cláusula 29.2 sobre acceso abierto a publicaciones y 29.3 sobre acceso abierto a datos, que determinan esto que les dice que todas las publicaciones que reciban financiación tienen que quedarse disponibles en acceso abierto. Y ahora mismo se ha empezado en 2015 también un piloto para los datos de investigación, que se ha cambiado ahora también para no solamente un piloto en algunas áreas, pero para todo el Horizonte 2020,
estos slides que voy a presentar ahora mismo ya no son míos, son oficiales de la Comisión Europea. Y desde 2017 también los datos de investigación tienen que ser abiertos by default. Hay una diferencia, la voy a explicar, es que cuenta las publicaciones, no hay opt-out. Es mandatorio que las publicaciones sean en acceso abierto y no hay que decir que no quiero. Si recibo financiación y publico un artículo con financiación de la Comisión Europea, tiene que estar en acceso abierto, punto. Pero para los datos sí que es posible pedir opt-out y hay buenas razones para pedir opt-out si hay datos personales, datos de seguridad, a otras situaciones. Así que, pero lo que cambia es que si yo no digo nada, tengo que tener los datos abiertos. Si los quiero cerrar por alguna razón y por buenas razones, la atención que no soy, claro, fundamentalista porque hay buenas razones para cerrar algunos datos en algunas circunstancias, pero lo tengo que explicar. Estos datos no van a ser en abierto por esto y aquello, porque de nuevo por defecto es en acceso abierto. Y esta es la política que también ha sido anunciado por el actual comisario europeo de investigación de Europa, que por acaso también es portugués, que es Carlos Moedas, que en los tres Open son la gran política de la Comisión Europea en esta materia. Open Innovation, Open Science, Open to the World. Y esto, el comisario está llevando esta agenda de una manera muy, 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 muy firme. Así que, de hecho, el progreso de la CSABT en la última década fue notable, más repositorios, más revistas, más políticas, pero aún queda un largo camino a percorrer. No hay cálculos muy rigurosos sobre el porcentaje de las publicaciones científicas que están disponibles en acceso abierto. Quizás estas que pienso que podrán estar un poco sobreestimadas. Pienso que el valor real será probablemente un poco más bajo, pero probablemente esta es una de las mejores aproximaciones que conozco, que dice que ya estamos por encima de los 50%. Yo pienso que aún no estamos por encima de los 50%, solamente estamos cerca de los 50%, pero en cualquier caso hay dos cosas que me parecen muy evidentes. Por un lado, que el porcentaje de las publicaciones en acceso abierto se está creciendo y está creciendo de una manera consistente. Pero, por otro lado, que aún hay por lo menos casi 50% o más de 50%, mitad o más de mitad del camino a hacer. Y eso es importante que lo conozcamos y por eso también es importante lo que estamos aquí haciendo hoy y lo que ha hecho la Universidad de Rosario al definir su política. Una otra cosa muy importante que este estudio que acabo de mostrar demuestra es el impacto del acceso abierto. Esto estamos hablando de un estudio muy grande de todas las publicaciones y son millones de publicaciones de estos años que han sido analizadas y se puede ver que si miramos el promedio de citas de todas las publicaciones y esto es el valor 1, las publicaciones en acceso abierto tienen un promedio de citas que es siempre por encima del valor del valor 1. Así que ponen por sencillamente 20% más citas que el promedio. Y al revés, si miramos para los artículos que están disponibles, que no están disponibles en acceso abierto, que apenas están disponibles a través de las revistas de suscripción donde se publican, el promedio de citas es de cerca de 80% del valor medio. Así que si comparamos los artículos en acceso cerrado con los artículos en acceso abierto, habrá un aumento o un incremento de citas de cerca de 40% entre estos dos universos. Yo comentaré un poco más de eso también con datos que tenemos en la Universidad de Minho.
Aquí también es importante referir que en este slide que yo he mostrado, aquí tenemos, como son todas las publicaciones, aquí nos está distinguiendo lo que es acceso abierto dorado, verde, etcétera. Pero hay otras, hay otros, en este estudio hay otras tabelas y otras análisis que demuestran, por ejemplo, que la ventaja del acceso abierto verde, es decir, que los artículos que se publiquen en revistas tradicionales y además se depositen en un repositorio en abierto, tienen una ventaja en número de citas que es también muy significativo. Y eso ocurre porque tenemos esto de los repositorios que pueden ser de varios tipos, repositorios de institucionales, como aquí de Universidad de Rosario, repositorios de universidades, otras organizaciones, o pueden ser repositorios disciplinares o centralizados, como por ejemplo PubMed Center en el área de ciencias de la vida y la salud, o Archive para la física, la informática, etc. Y los repositorios también pueden contener solamente publicaciones, o pueden contener solamente datos, o pueden contener una mezcla de publicaciones y datos. Y hoy, si miramos de nuevo, esta es una otra imagen, y si miramos de nuevo la distribución de los 3.000 repositorios en el mundo, será una imagen un poco como esta, probablemente si mapeábamos con la producción científica en el mundo, no sería muy diferente este tipo de distribución. Esto también es la porcentaje de los repositorios en el mundo por continente, y aquí vemos que, por ejemplo, aquí América del Sur ya tiene un porcentaje significativo de repositorios. Y los repositorios tienen ventajas muy importantes para, por un lado, para la ciencia y la investigación, que yo ya comenté, porque contribuyen para colocar todo en abierto, como también, claro, yo en mi presentación hoy no voy a hablar mucho de las revistas de acceso abierto y de la publicación institucional, por ejemplo, de las revistas de universidades, pero que a mí me parece también que es una otra manera y una estrategia muy importante que también se está aumentando en todo el mundo, las iniciativas de publicación institucional en acceso abierto, y es también una estrategia que no es contradictoria, al contrario, es muy complementaria con la estrategia de los repositorios institucionales. Pero además de las ventajas generales para la ciencia y la investigación que yo comenté en el inicio, los repositorios tienen también ventajas para los investigadores y para las instituciones. Para los investigadores tienen las ventajas que yo ya comenté también, que es la cuestión del acceso. Muchas veces las personas quieren tener acceso a un artículo y no lo pueden leer porque está ahí publicado en una revista que mi institución no suscribe. Por ejemplo, mi institución no suscribe Nature Science. Y nosotros tenemos científicos de mi universidad que publican artículos de Nature y Science. Así que, por ejemplo, si estos artículos no son archivados en nuestro repositorio, se podría dar el caso, y pienso que aún tenemos, desafortunadamente, un caso o dos de estos, no tenemos muchos, de que artículos publicados por investigadores de la Universidad de Omiño que han estado trabajando, recibiendo los sueldos de la Universidad de Omiño, utilizando los laboratorios, los equipos de la Universidad de Omiño, la energía eléctrica, todo, que publican en Nature and Science, pero la universidad, los otros colegas de la universidad no pueden leer los artículos porque no está disponible en un repositorio. Eso es una excepción, porque la mayoría de los artículos de Nature and Science son disponibles en acceso abierto en nuestro repositorio. Así, esta es la ventaja del acceso, del poder acceder a los trabajos de los demás, de los colegas que están disponibles en sus repositorios, sea el repositorio de mi institución o un repositorio de una otra universidad. La cuestión, después también, las ventajas relacionadas con el uso, el impacto y la visibilidad de los trabajos. Yo
comentado la cuestión del aumento del impacto del acceso abierto con los datos que ha presentado ahora mismo. Hay muchos estudios, hay un sitio que tiene una bibliografía sobre el aumento de citas por el acceso abierto, y la esmagadora mayoría de los estudios han concluido que existe una ventaja del acceso abierto en relación al impacto. Sin embargo, de existir en algunos estudios algunos muy pocos que concluyen que no hay ventajas, y otros que concluyen que no se puede tener la certeza sobre si la ventaja que existe es una consecuencia del acceso abierto o consecuencia de un otro artefacto, de otras razones que no se pueden determinar. Pero la esmagadora mayoría, 90% de las investigaciones que han sido hechas, han demostrado esta ventaja del impacto y del uso. Así, para mí como investigador es importante, por ejemplo, depositar mis artículos en el repositorio, porque además de las personas que van a poder leer mi artículo a través de la revista, van a poder leer otras personas que no pueden tener acceso a esta revista, van a poder leer, a usar, a citar mi trabajo a partir de un sitio que está en abierto. Pero para las instituciones también es muy importante, y por ejemplo, ha visto con mucho agrado que eso está también en los presupuestos de vuestra política, porque es también una manera de tener un registro completo de su output intelectual y de tener una herramienta de gestión científica académica. Uno de los grandes entusiastas del acceso abierto, un ex rector de la Universidad de Liège, Bernard Rentier, decía que los rectores de las universidades eran los únicos CEOs que conocía de una compañía, si consideramos una compañía, que no saben lo que producen. ¿Cuántos modelos? ¿De qué color? ¿De qué carro? ¿De qué modelos? ¿De qué color? Que no lo saben, porque todo el gestor de una compañía, lo primero que hace es saber lo que está ocurriendo, cómo estamos haciendo, cómo estamos produciendo, cuándo, dónde, cómo. Pero en las universidades, y pienso que es muy difícil si preguntamos a un rector o un vicerector de la universidad cuál es su científico. Probablemente nos van a preguntar a nosotros en la biblioteca, y nosotros en la biblioteca vamos a tener mucho trabajo en saber eso, en dar datos fiables, completos, porque no los tenemos. Pero los podríamos tener, y los podemos tener con los repositorios y con políticas como la de la Universidad de Rosario o como de mí. Así que esto también es muy importante, los repositorios, desde un punto de vista institucional. Y también desde el punto de vista institucional, esta ventaja del acceso abierto es una ventaja que está a todos los niveles, está al nivel individual de los investigadores, pero también está a nivel de las instituciones. Este es un artículo que ha sido publicado en 2010, que ha comparado para cuatro instituciones, University of Southampton, son cuatro instituciones que tenían políticas de acceso abierto. Southampton, Niño, CERN, el Laboratorio de Física de Partículas en Suiza, y Queensland University of Technology en Australia. ¿Qué ha hecho? Comparando los artículos que estaban disponibles en acceso abierto en los repositorios de estas cuatro instituciones con todos los artículos que han publicado. Estamos hablando siempre del universo de Web of Science. Todos los artículos de estas cuatro instituciones publicados de Web of Science y los artículos de esas instituciones publicados en revistas de Web of Science y disponibles en abierto en los repositorios. Y han concluido que existía para las cuatro instituciones ventajas, el aumento del número de citas, que para las cuatro instituciones, los artículos de las mismas revistas, y aquí estamos comparando, porque muchas veces es muy difícil en estos, no se puede comparar las citas de la revista A, del artículo publicado en la revista A, con las citas del artículo publicado en la revista B, porque es comparar un poco manzanas y naranjas, no es exactamente la misma cosa. Pero aquí estamos hablando del mismo universo, de las revistas, de los artículos publicados en las mismas revistas por los investigadores de las mismas instituciones, y los que estaban disponibles en los repositorios tenían una ventaja en número de citaciones. Y eso, por ejemplo, y
es curioso de ver que la dimensión de la ventaja tenía pequeñas variaciones entre instituciones, pero era muy similar. Este, por ejemplo, es el gráfico de arriba, es la ventaja para las cuatro, los promedios de las cuatro, y el gráfico de abajo es la ventaja de incremento de citas para Universidad de Miño. Como pueden ver, hay diferencias, pero hay un padrón que es muy, muy similar en las cuatro instituciones. Y eso se explica también por qué Miño ha sido un pionero en esta materia de acceso abierto, porque hemos empezado a trabajar desde 2003 y el acceso abierto ha sido incorporado en los planes de la acción de la universidad desde 2009 y de nuevo en el plan de acción que se está terminando ahora. El nuestro rector está terminando su mandato y vamos a tener elecciones, pero puedo decir que, por ejemplo, en los programas que se conocen, además está el acceso abierto, aparece en los programas de los posibles candidatos a rectores para el próximo rector de Universidad de Miño, porque esto ya está más interiorizado. Miño, solo en 5 segundos, es una universidad en norte de Portugal, es una universidad media para Portugal, no es de las mayores universidades, es una universidad de investigación que trabaja en casi todas las áreas de conocimiento y tenemos cerca de 20.000 estudiantes. Como ha comentado, hemos sido un pionero en el acceso abierto con nuestro repositorio en 2004, con nuestra política institucional en 2005. Hemos organizado la primera conferencia de acceso abierto en Portugal también en 2005. Hemos empezado el proyecto del repositorio nacional, el CAP, Repositorio Científico de Acceso Abierto de Portugal, en 2008 y vemos trabajando en temas de acceso abierto y en proyectos de acceso abierto desde mucho tiempo. Y nuestra política de 2005 ha sido actualizada en 2011 para se tornar una política aún más fuerte y mandatoria, aunque, como voy a comentar, solo ahora mismo ella se va a completar integralmente porque va a estar completamente implementada en los mecanismos de evaluación y de reporte interno de la universidad. Y vimos trabajando también en proyectos de capacitación, como el proyecto Foster, que lo coordinamos, y estamos empezando desde hace 2 años a trabajar en la área de los datos de investigación y hemos organizado, juntamente con la Fundación del Ministerio de Portugal, la primera Conferencia Nacional de Datos de Investigación en septiembre del año pasado. El repositorio que hemos creado en 2003 es un repositorio donde donde las publicaciones se depositan por autoarchivo o por mecanismos de interoperabilidad. No solo en circunstancias muy excepcionales el depósito se hace desde la biblioteca. La biblioteca lo que hace es como validar el depósito, ver si los metadatos también, si no hay errores o así, pero son los autores o la gente que trabaja en los centros de investigación que deposita de manera manual, humana o a través de mecanismos de interoperabilidad. Y por ejemplo, los depósitos en repositorios en los últimos años, casi un tercio de los depósitos, de los documentos, se han depositado a través de interfaces máquina a máquina de una manera automática por mecanismos de interoperabilidad que tenemos implementado. Y eso es como era nuestro repositorio en 2003. Y el repositorio tiene crecido desde entonces. Al final del año pasado teníamos 42.000 documentos, de los cuales 34% eran artículos de revistas científicas, 32% eran comunicaciones a conferencias y a eventos científicos, 19% de disertaciones de mestrado, 6% de capítulos de libros y 5% de tesis de doctorado, y después tenemos otros tipos de documentos. La mayoría de los documentos en los repositorios están en acceso abierto, casi 80%, siendo que, como nuestra política es una política de archivo obligatorio, mismo cuando no es posible colocar el artículo en acceso abierto, tenemos cerca de 20%, un poco por debajo de 20%
de artículos que no están en acceso abierto en el repositorio, pero que pueden ser, a través del repositorio, se puede pedir una copia al autor. Y esto es el monitoreo que hacemos sobre los resultados de todas las publicaciones y scopos que publicamos, que son un poco cerca de 2.500 por año, el porcentaje de aquellas que están disponibles en repositorio. Hay siempre como que un retraso de un año en por el medio en el depósito, aunque ese retraso se está disminuyendo un poco más. Estos datos son aún del año pasado, de marzo o abril del año pasado, porque aún estamos trabajando, finalizando el análisis de los resultados de 2016, así que seguramente los datos de 2014, 2015 ya estarán por encima de 70%, y por ejemplo, y sé que hay de 2012 y 2013 ya están por arriba de 75%. Pero aún, como están viendo, aún nos queda cerca de un cuarto, un poco más de un cuarto, de las publicaciones en nuestro repositorio. Y con eso también hemos tenido una utilización muy, muy fuerte del repositorio. Ya tenemos más de 17 millones de downloads del repositorio desde el momento que se ha empezado. Y estos son downloads humanos, porque nosotros, especialmente desde 2006, tenemos mecanismos muy, muy sólidos de limpieza de todo que son robots, etcétera. Si no lo hiciéramos, probablemente los datos que teníamos aquí serían inflacionados alrededor de un 20%. Un 20% de nuestras descargas en repositorio es de robots y otros mecanismos como Google, que va al repositorio todos los días a hacer descargas incrementales o a veces descargas globales, y eso aquí no están esos mecanismos. ¿Y dónde vienen esas descargas? De todo el mundo, de más de 200 países y territorios del mundo, pero claro que tenemos un porcentaje muy importante de Portugal, otro porcentaje muy importante de Brasil, 20%, después va variando 8 o 9%, estos son datos de 2016, 8 o 9% de la Unión Europea, 5% de Estados Unidos, 4% de India y otros 4% de China. Y Angola, que es otro país de lengua portuguesa, también tiene 2% de total de las descargas. Y esto solo que me he acordado hoy por la mañana de colocar este slide, porque podría también estar atrás. Este es, aún no tengo los datos ya tengo los datos de 2014 que se mantienen, pero no los tenía en mi ordenador hoy por la mañana, que es la comparación de las citas medias de los papers de la Universidad de Niño con las citas medias de Portugal. Esto son el promedio de citas, comparando todos los artículos publicados en Web of Science en Portugal, lo promedio de citas de todos los artículos es de 1. Y este es el promedio, la variación del promedio de citas de Universidad de Miño en el mismo periodo. Y en 2014 sigue siendo 1.3, se mantiene más o menos estable comparativamente con 2013. Para el futuro, y por eso estaba diciendo que ahora nuestra política se va a concretizar, para el futuro el acceso abierto y la ciencia abierta, de una manera más general, hace parte del plan estratégico de la universidad, y se está ahora mismo terminando el desarrollo de un sistema de información para la evaluación de los profesores y los investigadores de la universidad, y la única fuente de información de ese sistema es el repositorio. Es decir, una cosa muy sencilla. Y si la publicación no está en el repositorio, no va. Yo puedo tener una publicación en Nature. Eso es lo que significa, en términos sencillos, es yo puedo tener una publicación en Nature. Si no está en el repositorio, para mi evaluación no existe. Y eso va a estar ahora mismo, a partir de 2016. Así que mi esperanza es que los 75% se conviertan en... Probablemente no va a ser nunca 100%, porque habrá siempre, pero se convierten en un 98, 99%
de compliance. Y tenemos también nuevas experiencias con la curaduría y el acceso a los datos científicos. Como estoy con poco tiempo, yo voy a pasar, tenía aquí algunos slides sobre COBAR, pero solo para terminar en dos minutos. Lo que pienso que no es necesario tener una bola de cristal para ver que se están produciendo muchos cambios en la comunicación científica, en la investigación, cada vez más no solo open science, ciencia abierta, pero también ciencia intensiva en el uso de los datos, nuevas formas y modelos de comunicación, se habla cada vez más también de monografías de acceso abierto, de publicaciones añadidas o no sé cómo lo traduzco en español, de enhanced publications, publicaciones que tienen no apenas texto, pero que pueden ser accionables, que tienen datos, que tienen imágenes, que tienen sonidos, donde se puede navegar desde datos a publicaciones o de una otra manera. Al fenómeno de las mega revistas que estamos asistiendo hoy mismo, y un fenómeno también que para mí es muy importante, y es la de revistas overlay, y yo no he comentado, pero en los slides de mi presentación estarán allí, esta cuestión de las nuevas generaciones de repositorios, porque los repositorios, lo que queremos es que los repositorios sean más activos y que sean de la web y que sean no solamente el destino final de los resultados, pero que en algunos casos pueden ser el principio de publicación de algunos resultados. Y estas revistas overlay son revistas que se basan en los repositorios. Así que yo hago un trabajo científico, escribo un artículo, un reporte sobre ese trabajo científico, lo deposito en un repositorio de inmediato, invito a que el peer review se haga encima del repositorio. Y si el peer review aprueba que este artículo está de acuerdo con los estándares de esta revista, la revista lo pone como un sello, es decir, este artículo tiene el padrón de calidad de la revista EXIS, y esas son revistas overlay porque su infraestructura está distribuida por la red de repositorios, y es en eso también que estamos trabajando en COBAR. Y mucho importante, la cuestión de nuevas métricas de ciencia e investigación. Pienso que nunca es de más hablar que tenemos que definitivamente abandonar, incluso en la Universidad de Miño, porque aún tenemos esa mala práctica, incluso en mi universidad, abandonar el uso del factor de impacto para evaluar personas o para evaluar proyectos. El factor de impacto ha sido creado para evaluar revistas, y así que utilizar ese factor de impacto para evaluar personas no es una mala práctica, es una práctica que no está de acuerdo. Por un lado, que refuerza esta idea de que se tiene que publicar en una revista EXIS con un factor de impacto brutal, que es una idea que solo refuerza la economía del prestigio de las revistas, que es una economía que no tiene una base muy sólida y muy real. Por ejemplo, también, solo un breve comentario, hay estudios que demuestran que mismo en Nature y en Science, la larga cola de la curva de las citas es muy semejante a las otras revistas. Es decir, que Nature y Science tienen un factor de impacto muy alto porque hay un porcentaje muy pequeño de artículos que tienen centenas de citas. Pero la mayoría de los artículos de Nature y Science tienen también un número de citas pequeño. Tienen 4, 5, 3, 2, 1 y 0. La mayoría de los artículos que se publican en Nature y Science tienen un número de citas también pequeño. Es decir que no parece muy bien que, por ejemplo, se puede evaluar si yo publico en un artículo en Nature que al final de 5 años tiene 2 citas y Belén publica un artículo en una revista cualquiera que al final de 5 años tiene 50 citas o 100 citas y que es un trabajo muy importante. Pero que en mi comité de evaluación, que me evalúe mejor a mí, que ha publicado el artículo en Nature, porque el factor de impacto, por el factor de impacto de la revista, no por mi trabajo, que a Belén, que ha publicado un artículo fenomenal, pero en una revista que tenía un factor de impacto más pequeño. Eso es una mala práctica, es algo que tenemos que abandonar,
y toda la gente que está trabajando en ciencia abierta está repitiendo eso, porque eso es uno de los grandes entraves también para que los investigadores asuman posturas más abiertas. En este momento, el acceso abierto a través de los depositorios, la denominada Vía Verde, sigue siendo el principal proveedor de acceso, porque en la mayoría de las áreas científicas, por lo menos 70% de los contenidos que están disponibles en acceso abierto están a través de repositorios. Esto está cambiando un poco, el porcentaje de contenidos en acceso abierto dorado está subiendo, y en algunas áreas, como por ejemplo en las ciencias de la vida, ya es mayor. Pero es el acceso abierto a través de repositorios es lo que provee la mayoría de los contenidos, lo que es el requisito básico de las políticas, y es también lo que está en la mayoría de las políticas. Pero en los últimos tiempos, a pesar de esto, el acceso abierto dorado, el acceso abierto a través de tasas de revistas y sobre todo de revistas con tasas de publicación, se ha tornado predominante, al menos en la discusión y en el discurso. Y muchas veces hay, por ejemplo, en Europa, por lo menos, hay muchos investigadores que confunden acceso abierto con acceso abierto y sobre todo con acceso abierto pago con tasas de publicación. Y eso pienso que es un riesgo porque, de nuevo, hay muchas variaciones de acceso abierto. Y en mi opinión personal, yo pienso que el acceso abierto con tasas de publicación puede ser necesario e incluso útil en este periodo de transición, pero no es un modelo ideal y no es un modelo sostenible a largo plazo, y lo vamos a tener que tener otros modelos. Por ejemplo, de nuevo, la publicación institucional puede ser también una solución. Y por eso, y con esto voy a terminar, para mí es muy claro que el acceso abierto y la ciencia abierta son y serán una realidad. Ya no hay retorno. Yo no diría eso a 3 o 4 años atrás. Hoy lo digo sin duda. Ya no hay retorno. El acceso abierto va a ser predominante en pocos años. En la próxima década el acceso abierto será predominante. Pero la cuestión es cómo lo vamos a hacer y cómo será la transición. Y si la transición se va a hacer de acuerdo sobre todo con los intereses de nuestras instituciones y los intereses de tener el sistema más abierto, más eficiente y con los costes más reducidos, o si vamos a tener un acceso abierto donde se va a mantener un control comercial externo a las instituciones de investigación científica, y eso, claro, tendrá un coste, y será un coste no solamente económico, en mi opinión, pero también solamente un coste en la capacidad de innovación y de control del sistema. Pero para tenernos el escenario que a mí me gustaría, hay una cosa que es clara, es que es necesario que las instituciones y los investigadores reasuman la responsabilidad y el control por sus resultados. Hay que cada uno de nosotros individualmente y nuestras instituciones tener esta responsabilidad sobre lo que producimos. Y por eso también, con eso termino, me alegro muchísimo que aquí en la Universidad de Rosario, desde un punto de vista institucional, se están dando pasos sólidos y seguros en ese camino de asumir la responsabilidad de lo que es el conocimiento que se produce aquí en la Universidad de Rosario. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Eloy Rodríguez por su intervención. En este momento le recordamos que pueden plasmar sus preguntas en el numeral acceso abierto, nuestra cuenta Twitter, @repositorioR. Y en este momento también estamos pasando unos papeles por si ustedes tienen cuenta y lo desean plasmar. Tengo aquí una pregunta, ya voy a empezar a
a contestar a esta, quizás a más, pero la empiezo con esta. La pregunta es cómo pueden afectar los predatory journals para el desarrollo de la ruta dorada y cómo apoya la Universidad de Miño para evitar que los investigadores caigan en ella. Los predatory journals, las revistas predatorias, y para aquellos que no lo sepan, que son las revistas que no tienen cualquier control de calidad o tienen bajísimo control de calidad, pero que te dicen que si pagas una tasa de publicación de $100 o $500 que publican el artículo, claro que son muy malos para el acceso abierto, son muy malos para la comunicación científica en general. Y desafortunadamente también hay gente que puede confundir esas revistas con el acceso abierto. Y por lo tanto es muy importante que en todos, que siempre que posible se clarifique y se enseñe a los investigadores sobre cómo pueden reconocer que una revista es legítima, mejor que reconocer que la revista es un poco rara. Hay un directorio que yo he comentado, que es el Directory of Open Access Journal. Mi recomendación es que publiquen, si quieren publicar en revistas de acceso abierto, publiquen en revistas que están en aquel directorio. Si la revista que están queriendo publicar no está en aquel directorio y se están intentando cobrar tasas de publicación, miren 2, 3, 4 veces a los artículos que están publicando a aquella revista, miren al comité editorial de la revista, pregunten a colegas, pero será un mal señal si una revista de acceso abierto que se están cobrando una tasa de publicación no está en ese directorio. Había esta es una lista blanca, un white list. Había también una lista negra que era The Bell's Directory of Predatory Journals, pero esta lista ya no está mantenida. Bell la ha cerrado. Pero en cualquier caso, cuando esta lista estaba funcionando, decía, miren sobre todo a la lista blanca, pero miren también a la lista negra. Sigo diciendo ahora, miren a la lista blanca, si la revista no está en la lista blanca, ojo, miren muchas veces si la revista es de hecho de confianza, porque probablemente no lo será. ¿Y cómo lo hacemos en Miño? Transmitiendo esa información que lo estoy transmitiendo ahora. Nos tenemos un gabinete de soporte a los investigadores en Miño, también que trabaja con un repositorio. Hemos desarrollado algunos materiales, tenemos entrenamientos, etcétera, etcétera. Y este mensaje que lo estoy transmitiendo ahora, la transmitimos también para a los... ¿Hay más? ¿Cómo se tiene en cuenta actualmente el acceso abierto en las acreditaciones nacionales? No estoy seguro quién ha hecho esta pregunta. ¿Puede decir qué son las acreditaciones? ¿Qué es lo significado? Sí. De programa. Ahora mismo, en Portugal, no estoy seguro en Europa, pero ahora mismo en Portugal aún no se... no se plantea la cuestión de la acceso abierto en las acreditaciones, pero sí que hay, en este momento, hay un grupo de trabajo del Ministerio de Ciencia de Portugal, donde estoy también yo, que es para la definición de una política nacional de ciencia abierta, no de acceso abierto, de ciencia abierta. Y está también en ese grupo de trabajo, está la gente de la agencia de acreditación de los títulos. Y estamos planteando una recomendación que se incluye en la evaluación de los cursos y de las escuelas, de las universidades, sus propias políticas de acceso abierto. Además, indirectamente ya hay una cosa que por ley en Portugal es mandatorio, que el depósito legal de las tesis y disertaciones de maestría y doctorado tiene que ser hecho en un repositorio de la Red Nacional de Repositorios. Así que eso sí ya se evalúa cuando van a ver los programas de posgrado, evalúan cuál es la tasa de cumplimiento de ese depósito de las tesis, del depósito legal de las tesis. Pero de una manera general, aún no, pero se está discutiendo eso.
cómo lograron que toda la comunidad universitaria venciera los miedos de autoría en los repositorios, el tema del derecho del autor. Eso sigue ocurriendo dudas, pero de nuevo, como vimos trabajando hacía muchos años en Universidad de Miño, ya el tema del derecho de autor ya no es un tema tan dudoso, sigue existiendo dudas como hacía 5 o 10 años atrás. La cuestión es, lo que planteamos e intentamos explicar es que cuando se publica en una revista, generalmente, si es una revista, vamos por partes, si es una revista de acceso abierto, yo puedo hacer con el artículo lo que quiera o puedo depositar en el repositorio. Si es una revista de suscripción, generalmente yo suscribo un copyright transfer agreement, un acuerdo de transferencia de derechos al de editorial. Y ahí se pueden hacer muchas cosas. La puedo firmar como lo hacen la mayoría de los investigadores, sin más nada. O hay algunos investigadores, incluso el niño, que no firman lo modelo por defecto, el modelo default de las editoriales, y piden, por ejemplo, que tengan licencias mejores, y en algunos casos lo consiguen. Mismo los que asignan las licencias, la transferencia de derechos, como propuso por el editorial, generalmente la mayoría permite el archivo de una versión, generalmente el manuscrito final del autor después del peer review, el llamado post-print. No es el PDF de la editora, pero es en términos de contenido es igual. Lo permiten depositar en el repositorio, muchas veces con periodos de embargo. Y en el último caso, si la revista no permite el acceso abierto de todo, nosotros decimos que los autores pueden y deben depositar al mismo el artículo en el repositorio, quedarse en acceso cerrado, y que eso no tiene ningún editorial va a pleitear contra eso, y no hemos tenido desde hace 14 años ningún pleito con editoriales. Mismo, yo sé que algunos autores, por ejemplo, son autores que son más temerarios y, por ejemplo, le ponen en acceso abierto mismo antes del periodo de embargo, y le dicen, cuando la biblioteca dice el periodo de embargo es de 6 meses o 12 meses, dice, pero yo estoy queriendo poner mi artículo en abierto hoy, y si hay un problema, el editorial viene a hablar conmigo. Y no hemos tenido ningún pleito hasta ahora. Y eso está, de nuevo, también hemos hecho algunos briefing papers, tenemos materiales para los investigadores explicando todo esto de los derechos, pero claro que es un tema que nunca está completamente arreglado y que es necesario ir hablando y haciendo nuevos materiales y hablando con los investigadores. Otra pregunta, en América del Sur, ¿cuál es su percepción de la falta de producción científica que es la base de los repositorios? Yo no sé si se puede decir que hay falta de producción científica en la América del Sur. No tengo datos sobre eso. Pienso que, como en otras partes del mundo, la producción científica en la América del Sur está subiendo. Lo que me parece es que muchos repositorios en América del Sur, sobre todo en los repositorios que probablemente serán la mayoría, donde no existen políticas de acceso abierto, muchas veces esos repositorios tienen otros tipos de documentos, tiene tesis de maestrado, de doctorado, o tiene otros tipos de documentos, pero tiene pocos artículos. Porque además, por ejemplo, también por el tema de las dudas de los derechos de autor, etc. Así que para tener los repositorios institucionales con la producción científica que queremos, que son en primer lugar los artículos de revistas, que es donde se plantea la cuestión del acceso o del problema del acceso, es muy importante la existencia de políticas. Así que me parece que la cuestión del problema de los repositorios en América Latina no es tanto el problema de la producción científica, sino el problema de la falta de políticas institucionales y de esta interiorización institucional del acceso abierto como parte de su estrategia institucional. Y eso, se me pregunta, ¿cuál es la gran victoria o la gran cuestión de Miño como de nuestra experiencia? Claramente es que
el acceso abierto en niño no es un tema de la biblioteca, no es un tema del señor A, B o C. El acceso abierto es una marca institucional. Niño, a nosotros nos gusta de ser conocida y al rector, si el rector yo lo ha visto, y Margarita ha estado con el rector en São Paulo, y el rector se presenta en todo lado como la universidad también de la, dentro de varias otras cosas, pero también de la acceso abierto. Esta es la gran victoria que hemos tenido, que la institucionalización de la acceso abierto. De nuevo, muchas gracias y continuación de un buen evento y mucha suerte para vuestra política institucional. Gracias.